Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este espacio de Vive Meditación diariamente este día martes 4 ya de enero de este año 2022. Desde aquí, desde la nave Domo, les estamos dando la bienvenida a este espacio sagrado, el cual hacemos diariamente para comenzar a disfrutar y hacer del día un tiempo maravilloso. Muy, pero muy, pero muy, muy, pero muy, muy, muy buenos días a cada uno y cada una. Esperamos que hayan tenido un maravilloso descanso, que estén todos absolutamente, pero con las energías repuestas para crear este maravilloso día martes de emanación rosa del amor divino y conectarse con esa maravillosa energía que nos ayuda a mantener la armonía y el amor en todas nuestras relaciones. Así es que muchas gracias a cada uno y cada una por estar, por su compromiso, por su disciplina y por seguir siendo guardianes y guardianas de la luz. Excelente. Y como cada día les queremos invitar a poner su pulgar para arriba y mira cómo suceden, cómo nos van dando likes y también cómo van compartiendo. Se van inscribiendo algunas personas que han llegado al canal. Ahí pone otra persona, puso un like, tu dedito para arriba. Se ha inscrito en el canal otra persona que llegó y ha activado la campanilla para seguir compartiendo en las distintas redes sociales. Así que maravilloso. Sí, darle las gracias a todos los amigos y las amigas que no solamente hacen esa colaboración que es fundamental. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros aquí somos parte de esta comunidad, pero una parte fundamental de la comunidad eres tú que colaboras y haces tu aporte compartiendo, dando un like, haciendo afiches, colocándolos en Facebook, subiéndolo a tus historias de Facebook, subiéndolo también a los Reels o a las historias de Instagram, o sea, compartiendo con más personas para que sigamos sumando y multiplicando, y eso es fundamental para que la comunidad se fortifique y la comunidad siga creciendo. De lo contrario, no hacerlo puede ser muy peligroso. Claro. Exactamente. Entonces, es fundamental y agradecer por la creatividad, por todo eso que de alguna manera cada uno coloca. Más aún en esta lunita nueva que hemos partido el día domingo, esta luna nueva en Capricornio, que tiene que ver con cuál energía estamos nosotros involucrando, cuál energía estamos colocando para que aquello que queremos que crezca se dé. Y el compromiso de la comunidad es que también tú hagas ese aporte, que tú te preguntes, ¿qué estoy haciendo para que mis amigos, mis conocidos, mi familia se den cuenta de esta maravillosa brillantez de luz que yo soy y lo comparto? Así es que a compartir, a colocar el dedito para arriba y colocar esa energía para que sigamos sumando y multiplicando. Y invitarte también a ser parte en el popurrí de canales y aplicaciones en redes sociales donde estamos presentes. Así. Principalmente en Telegram, donde la comunidad comparte y participa más que. Porque aquí este espacio dura una hora, el tiempo que meditamos, pero a través de Telegram y Facebook es donde participa e Instagram es donde más participamos y tenemos conexión con los que están presentes acá. Así es, y bueno, y también el invitarlos e invitarlas a que puedan ir por más, a que puedan seguir profundizando en su proceso de crecimiento personal, de desarrollo personal. La verdad es que justamente hoy día hablaba con Dani y decíamos lo importante que es no solamente que nos quedemos en la meditación, sino que lo importante que es preguntarnos cómo puedo ser mi mejor versión, cómo puedo seguir creciendo, expandiendo mi conciencia. Y por eso que los queremos invitar a los programas del 2022. Yo quiero nombrar aquí y darle las gracias a la Berito Rojas y a la Marlene Sepúlveda, que ya dijeron sí,
Yo voy, ¿sabes qué? En realidad, a pesar de que estoy meditando desde hace ya más de un año con ustedes, hay algo que todavía me falta para mi transformación, así que yo me voy a inscribir al programa de transformación 2022 y te invitamos a que tú también lo hagas, porque en realidad muchas veces queremos cambiar, pero nos faltan esas estrategias, nos faltan esas técnicas, nos falta esa práctica. Así es que queremos que tú también vayas por más y profundices en tu transformación personal. Así que si tú necesitas mayor equilibrio, siempre es importante empezar por la meditación. Pero si tú quieres hacer cambio, esto no sucede de la noche a la mañana ni chasqueando los dedos. Sucede trabajando y generando un proceso de entrenamiento constante, permanente, en el cual vamos enfocándonos en aquello que deseamos, lo establecemos, lo programamos y lo desarrollamos a medida que vamos trabajándolo. Así que muchas gracias por quienes han decidido sumarse este año ya. Aún quedan cupos. De hecho, alguien nos preguntaba, un par de personas me escribían y me decían, Daniel, ¿hasta cuándo hay plazo para la inscripción de estos cursos que ustedes están promoviendo? Bueno, la verdad es que ya según nuestra programación se terminó el momento de inscripción, pero quedan cupos disponibles y mientras estén disponibles va a haber posibilidad de inscripción. Es obvio, pero Mientras antes lo hagas. ojo que, claro, que el año pasado ya el 15 de enero muchas personas se quedaron fuera porque no habían ya cupos para participar de los programas. Entender también que los cupos son limitados porque no queremos una enorme cantidad de participantes, queremos un trabajo consciente y constante con esas personas y poder ser capaces de sostenernos mutuamente en el proceso que estamos proponiendo. Así es. Y además de eso, comentar que este domingo 9 tenemos el primer encuentro para quienes participan y son parte de estos programas y cursos que hacemos anualmente. Este domingo 9 de enero, a partir de las 9:30 de la mañana, nos reunimos a través de una plataforma que es Google Meet. Así que si tú eres parte, has sido parte de los programas y cursos de el grupo Nefer y de instrucción y guía de meditación, y así como también de desarrollo femenino, por favor ponte en contacto para poder darte acceso a una clave, la cual te va a permitir ingresar el domingo a la conferencia que vía online vamos a compartir. Y ya. Y una vez que ya hemos conformado el círculo, vemos que algunos están llegando y están tomando posición en el círculo de meditación. Te recordamos que te coloques cómodo, cómoda, si es necesario abrigarte, si es necesario colocar algunos calcetincitos también, porque entonces, una vez que estamos listos, nos colocamos nuestro cinturón de seguridad y nos vamos a nuestro viaje. Nos vamos entonces. Bienvenida, bienvenido a la comunidad y al grupo más grande de meditadores de Latinoamérica. Bienvenidos al círculo y práctica de Suya Meditación. Gracias por estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos. Para una mejor experiencia, te recomiendo usar audífonos. Siéntate y acomódate en posición de meditación. Pon las palmas de tus manos sobre tu regazo. Recuerda siempre mantener tu espalda y columna recta. Cuida que nada te interrumpa durante esta práctica para que logres todos los beneficios y obtengas
todo lo que buscas y quieres. Respira amplia y poderosamente. Y junto con exhalar, ve cerrando totalmente los ojos. Permite que tu mente y cuerpo se relajen para que puedas comenzar a ponerte en contacto con tu mejor versión, tu verdadero ser, poder y divinidad. Dedicaremos unos instantes a la práctica de la respiración consciente. Inspira amplia y poderosamente por tu nariz. Al hacerlo, inclina levemente tu cuerpo adelante. Sostén el aire en tu interior por unos instantes. Mientras exhalas, lleva el cuerpo hacia atrás y en medio del vacío, busca en tu interior tu equilibrio y tu centro natural. Y nuevamente, respira amplia y poderosamente. Ahora, al inhalar, lleva tu cuerpo un poco hacia la izquierda. Y al exhalar, hazlo hacia la derecha. En medio del vacío, busca conectar con tu centro natural de equilibrio interior. Y conscientemente permanece allí. Observa y presta atención a tu respiración. Deja que tu cuerpo y tu mente se relajen. Fluye y permite que tu respiración sea lo más cómoda que te sea posible. Inhala suave y poderosamente por la nariz. Sostén el aire en el interior por unos instantes, como si pudieras llevar el aire hasta tu vientre. Luego, exhala profundamente todo el aire por tu boca. Deja escapar un sonido de alivio, un suspiro. Proyecta una vocal que se aleja y se pierde por el aire, mientras tú vas entrando en la quietud y el vacío. Permanece así, en quietud y en vacío, hasta que sea necesario que vuelvas a inspirar.
Observa, escucha y siente cómo el aire ingresa a tu cuerpo, llena el vientre, tu cuerpo se expande mientras sostienes el aire al interior por unos instantes. Y luego se contrae con la exhalación. A través de la práctica de la respiración consciente y el ritmo de sus ciclos, vas entrando en un estado de profunda relajación, en un estado de mayor armonía y de quietud interior. Solo mantente respirando, lenta, suave y poderosamente. Haz de este tiempo y de tu práctica diaria un espacio de crecimiento, expansión y reencuentro. Así que sé muchísimo más consciente de tu respiración y de cada uno de sus ciclos. Inhala suave y poderosamente, llenando el vientre. Sostén el aire por unos instantes y luego exhala profundamente, soltando todo el aire por la boca hasta quedar absolutamente en vacío. Y permanece así, en vacío, hasta que sea necesario, de forma natural, que vuelvas a inspirar. Con cada respiración te sientes relajada, relajado, en calma, en tranquilidad, libre de tensiones. Estás en paz. Observa, percibe y siente tu propia energía. Como ahora tu ser está en un estado de mayor conciencia y vibración. A medida que respiras más conscientemente y te mantienes presente, eres más y más consciente de ti misma, de ti mismo.
Así que como todo viajero, vas a observar de qué tamaño es la mochila que te acompaña. Obsérvala claramente. ¿Cuál es su peso? ¿Qué contiene? Y sin cuestionarte más, con mucha decisión y coraje, date a la tarea de abrir el equipaje y revisa si no estás llevando para este viaje, para este nuevo tiempo, cosas inútiles que no te aportan y que ya no te sirven. Quizás hay cosas en este equipaje que te complican el avanzar, el crecer y el evolucionar. Así que a todo eso es necesario dejar aquí y ahora para crear un nuevo tiempo de verdad. Así que ha llegado el momento de dar las gracias por las experiencias, por las lecciones, por todos esos aprendizajes que nos aportan más sabiduría, por muy dolorosos que estos sean. Quizás para liberarte y dejar ir, usas en este instante las frases, lo siento, perdóname, te amo, muchas gracias. Y también, si es necesario contigo, te dices, lo lo siento, siento, me perdono, me me amo, amo, muchas muchas gracias. gracias. Y observa, escucha y siente en tu interior realmente cada una de estas palabras. Pides perdón y te liberas internamente, permitiéndote superar y sanar esa parte que ha co-creado de alguna forma esta realidad, produciéndose la liberación total de lo negativo, eliminando toda idea, pensamiento, emoción y sentimiento
limpiando la energía tóxica que se produce por todo lo que hemos vivido y que ensucia de algún modo nuestro presente y la actual experiencia, impidiéndonos el valor, la expansión, el crecimiento. Terminamos dando gracias por la experiencia vivida, limpiando y liberando nuestra energía. Hazlo ahora con cada una de las situaciones, experiencias, creencias y personas que te encuentras en tu mochila. Suelta el dolor, el sufrimiento, el temor, el miedo y la desconfianza. Lo siento, perdón, te amo, muchas gracias. Suéltalo y libérate. Lo Lo siento. siento. Me perdono. Me Me amo. amo. Muchas Muchas gracias. gracias. Y ahora, sintiéndote libre, puedes decidir quitarte esa máscara que llevas sosteniendo tanto tiempo. Ahora te puedes permitir ser quien realmente eres y quieres ser. Así que permite que tu corazón te entregue las nuevas semillas que comenzarás a plantar y cultivar con lo que sí quieres en tu vida. Permite que tu corazón y tu sabiduría interior te regalen frases claras, positivas y concretas que comenzarán a llenar de nuevos frutos tu vida. Simplemente enfócate totalmente en lo que quieres. Deja a un lado el cómo conseguirlo.
Observa, escucha y siente lo que sí quieres para ti en tu vida. Y luego deja que surja la semilla. Yo estoy disfrutando la plenitud y la felicidad. Y en tu corazón, hecho está. Y cuando surja una semilla positiva, clara y concreta en tu corazón, repite con intención y convicción: hecho está. Tú tienes todo el poder de manifestar todo lo que enfoques y sostengas en tu mente. Tú puedes, tú quieres, tú eres capaz. Gracias por asumir tu verdadera responsabilidad. Puedes percibir que la gran emanación presente hoy en el universo ingresa suavemente por tu coronilla y recorre todo tu interior, encendiendo en su recorrido tu mente, cada vértebra, así toda tu columna y tu corazón, haciendo que cada frase y semilla pulse en cada uno de tus órganos y de tus células, haciendo que tu cuerpo y tú te ilumines más y más, llenándote de millones de partículas de luz que danzan, juegan y circulan en tu interior con cada una de tus palabras. Reconoce y acepta que desde hoy crece tu nivel de conciencia. Ahora te dejo unos instantes para que hagas tu propia revisión y continúes disfrutando de este instante. Que disfrutes tu propio viaje al interior.
Después de estos instantes, comienza a regresar. Respira amplia y poderosamente una vez más. Al exhalar, lleva ambas manos al corazón. Agradece la experiencia y el viaje de hoy. En tu próximo ciclo, al exhalar, tráete de regreso con todos tus sentidos y finalmente abre completamente tus ojos. Gracias por acompañarnos hoy en esta experiencia. Sigue practicando y perseverando día a día en tu propia práctica. Vive meditación diariamente. Te damos gracias. Ahora sí, les reitero, ya estamos de regreso, ya hemos vuelto luego de la práctica del día de hoy. Esperamos que haya sido un buen viaje para ti. Hemos volvido de este viaje, hemos volvido de conectarnos con ese maravilloso ser que somos, que a veces entre la cosas ajetreadas, situaciones y vicisitudes que pasan en la cotidianidad, no hemos olvidado. Sin embargo, esta sensación, esta expansión hacia el corazón que sentimos cuando meditamos es lo que somos. Así que la invitación es a mantener esa expansión del corazón, a elegir el lado luminoso de la vida, a elegir ser nuestra mejor versión. Y por supuesto que nos volvemos a encontrar mañana nuevamente a las 7:30 de la mañana en Vive Meditación Diariamente. Yo antes que nos vayamos, yo le quiero mandar un abrazo ahí con mucho cariñito a mi mamá que está en el círculo de meditación. Muchas bendiciones a cada uno y cada una de ustedes, a seguir siendo estos guardianes y guardianas de la luz. Y miles de felicidades y amorosos, cariñosos abrazos para todos. Nos vemos mañana a las 7:30. Que tengas un lindo día y sigamos haciendo esta una gran semana. ¡Chau, chau! Nos vemos. ¡Chau, chau! Hola. Mi nombre es Verónica Borrejola, yo vivo acá en la comuna de Ñuñoa, en Santiago. Bueno, le quería esto exponer cómo llegué yo al grupo Nefer. En realidad yo hace muchos años que vengo trabajando en mi crecimiento personal. Si bien es cierto, yo he practicado mucha sanación pránica, pero hay un tema que tenía al debe, que es con la meditación. Porque la meditación siempre la había hecho a través de escuchar un vídeo. Sí, pero necesitaba saber cómo se meditaba en realidad, porque a nosotros nunca nadie nos enseña a meditar. Entonces yo tenía esa necesidad y me puse a buscar en Google, y así es como llegué al grupo Nefer. Y en realidad para mí fue todo un descubrimiento, y realmente yo no llegué por casualidad ahí, porque nada es casualidad.
Así que estoy súper agradecida porque era una parte que yo, en mí estaba al debe y con esto me ha ayudado mucho. Yo incluso ya tengo un altar, un lugar donde yo medito y espero la meditación temprano. Me levanto temprano y la espero la meditación. El 8 de diciembre cumplí 6 meses haciendo meditación diariamente, si bien es cierto, hay veces que la hago por temas de trabajo en la tarde, pero no dejo de meditar. Y la verdad es que se me ha hecho un hábito y es una necesidad, o sea, no puedo estar en el día si no he hecho mi meditación. Y siempre la cumplo. Y eso me ha enfocado en muchas cosas. En realidad, esto ha sido un crecimiento importante en mi vida. Y eso se refleja en las cosas que uno hace. Tal como dice Daniel, uno para que puedan llegar cosas nuevas a tu vida, tienes que deshacerte de todas las mochilas que cargas. Y la meditación, la forma en cómo él la hace y la lleva a cabo, efectivamente ha sido un descubrimiento de ir cada vez eliminando muchas cosas que uno tiene arraigadas. Y eso hace que cada vez nosotros estemos más livianitos, ¿sí? Y recibiendo cosas positivas en nuestra vida. Y la verdad es que todo esto me ha traído puras cosas buenas, porque uno ya cambia la actitud ante la vida, anda más positiva, uno vibra alto. Es cierto que hay veces que uno se bajonea un poquito, pero ya uno ya deja la queja, ya no se queja, ya no hay cosas, siempre hay que mirar el lado positivo de la vida. Y eso es lo que yo he estado atrayendo también, y el estar así a uno le traen buenas cosas, y uno atrae buenas cosas. Así que para mí esto de la meditación ha sido totalmente una maravillosa experiencia y espero seguirla manteniendo por siempre. El descubrir esta familia, porque para mí Nefer es una familia grande donde todos nosotros somos más que un rayito de luz. Yo creo que somos una tremenda estrella cada uno que ilumina el universo y ayudamos a contribuir a que este planeta se llene más de amor y más de paz. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Un besito para todos. Chao.